chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a probar diferentes productos de diferentes marcas que han ido saliendo en el mercado. Tenemos cosas desde gama media hasta cosas de alta gama y cosas de bastante alta gama. Entonces vamos allá con el vídeo. Empezamos con la base de maquillaje y voy a utilizar esta de aquí que es la Butter Believe It. Y me sorprende mucho porque es tanto base de maquillaje como corrector. Entonces, vamos a leer lo que dice la marca sobre ella. Una base de maquillaje y a la vez corrector, formulada con una nutritiva mezcla de manteca de murumuru. Sabéis que todo lo que hace Physicians Formula suele tener esto porque los bronceadores también tienen manteca de murumuru. Luego tiene manteca de cucuazú y manteca de tucuma, procedentes del Amazonas. Butter Believe It tiene una textura ultra cremosa que se funde en la piel para lograr un acabado radiante y natural. Esta base de maquillaje tiene una fórmula ligera de larga duración y es modulable, perfecta para conseguir la cobertura que tú desees, indicada para todo tipo de pieles. Es paraben free, cruelty free y vegana. Entonces, tengo tres tonos y creo que voy a utilizar el del medio, que yo creo que es el que mejor me va a ir, que es el light. Entonces, me voy a poner un poquito aquí en la mano. Está sin estrenar, la voy a estrenar con vosotros. Yo creo que sí que va a ser este mismo. Es ligerísima. Yo cuando leía lo de esto, ¿veis? O sea, es bastante ligera. Y yo creo que sí, este es mi tono. Lo que no sé es, voy a empezar aplicándola con Beauty Blender, pero no sé si me voy a terminar pasando a la brocha. Porque últimamente estoy utilizando bases así como más luminosas y me gusta mucho el acabado con brocha. De primeras, digo, me voy a poner solo media cara y vemos. Creo que la diferencia entre un lado y otro es bastante obvio. Este está como súper unificado y del mismo tono. Me voy a aplicar luego, de todas formas, unos puntitos aquí para utilizar modo corrector y sí siento que es cremosa, pero no es una base de maquillaje luminosa. No refleja la luz, no. Entonces creo que es como una especie de base cremosa. Igual es un poco luminosa, pero para pieles mixtas grasas. Para pieles secas esto no es una base luminosa. Tampoco siento que me reseque, ni me remarca pellejitos, ni absolutamente nada. Pero yo estoy muy acostumbrada a utilizar cosas como muy luminosas y esto no lo es. Estaba leyendo otra vez y pone textura ultra cremosa y acabado radiante. En mi cara no es radiante. No sé, en la del resto del mundo. Pero en la mía no. No quiero decir que sea un acabado feo, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero simplemente que en mi cara no lo es. La cobertura que tiene esto es brutal. Solo me he aplicado una capa y no es muy gruesa. Y ya os digo que creo que estoy muy acostumbrada últimamente a BB Creams y cosas así muy ligeritas que no me cubren casi nada. Y claro, esto me ha cubierto todo. Todo. Y lo que voy a hacer es lo que os he dicho. Voy a coger un pelín de la base de maquillaje y me la voy a aplicar aquí. Aquí. Como si me estuviese aplicando el corrector. Por cierto, el pump me gusta mucho. Controla súper bien la cantidad de producto. Y el envase es de cristal, que esto no os lo he dicho. Y vamos a ver qué tal se difumina esto por aquí. Mirad, la verdad es que bastante bien. Sí. Y siento de primeras ya que va a ser una base de maquillaje que me va a durar muchísimo tiempo. Porque, o sea, no noto absolutamente nada de producto. Es como si se hubiese fundido con mi piel y no me... No sé cómo explicarlo, no me transfiriese nada en los dedos. Entonces, eso es como que me da ya muy buena sensación de primeras. Tipo que para el verano y así, genial. Para broncear el rostro voy a utilizar este de aquí de Armani, que bueno, lo voy a utilizar como bronceador y contorno a la vez. Es el número 7 y voy a ver qué tal me funciona. Ya sabéis que yo siempre utilizo brochas biseladas para aplicar el contorno, pero me apetecía mucho utilizar esta de aquí de Ilamascua, que es la de polvo, que es gigante y no sé qué tan bien cogerá el producto, pero vamos a ver. Porque el bronceador, ¿veis qué? Es como súper sutil y precioso.
tiene un acabado un pelín satinado, no tiene brillitos, yo por lo menos no se los veo, pero el acabado sí es un poco satinado, lo cual a mí me gusta mucho. ¿Veis? De primeras parecía que no, pero ojo ahora. Y vamos a pasar ahora a un iluminador de Pat McGrath, que yo ya no sé qué hacer con esta mujer porque, bueno, con esta mujer y con vosotros, porque yo veo las cosas que saca y es como, ah, qué bonito. Pero luego tengo algunos de vosotros que me mandáis privados por Instagram enseñándome vuestras compras de Pat McGrath con vuestros swatches y vuestros todo. Y claro, me antojáis unas cosas que yo igual no tenía en mente, pero todo lo que os voy a enseñar de Pat McGrath me lo antojó uno de vosotros. Entonces, este es el Skin Fetish Divine Glow Highlighter en el tono Golden Nectar. Y claro, es una preciosidad que tenéis que haber puesto, mirad. O sea, ¿puedes alucinar más? De hecho, creo que en cuanto coja un poco de color me gustará un pelín más porque tira al dorado bastante. Pero ¿veis esto? O sea, me imagino que está reflejándoos a través de vuestra casa alucinantemente. O sea, es que es una pasada, ¿eh? Y no te creas que he cogido mucho producto, ni muchísimo menos. He cogido un pelín en plan, un toquecito y ya está, y alucináis. Entonces, ¿qué os gusta un iluminador? ¿Sabéis a quién le gustaría muchísimo este iluminador? A Leti. Le tengo que mandar una foto en plan, lo necesitas, querida. Porque es que este es del rollo de Leti, que le encanta así como súper boom. De hecho, para mí, ahora mismo, esto es demasiado. Ahora vamos a pasar al Colored, que yo cogí este de aquí que se llama Flirtation. Flirtatius. Bueno, escrito Flirtatius. Es que no tengo ni idea de cómo pronunciar. Me podía haber cogido un tono no tan difícil. Mirad qué tono. Es muy poco yo en realidad. Porque yo normalmente hubiese cogido un rosita, ¿qué iba a decir? Ya no sé hablar. A un naranjita, un melocotoncito, una cosa así, o un rojo. Pero dije, mira, voy a cogerme este natural y así lo probamos también y salgo un poco de los tonos que siempre cojo y podéis ver algo diferente. Bien, es un tono que me gusta un montón porque, bueno, estas cosas ya las había probado. Lo que os voy a enseñar a continuación no, pero esto sí lo había probado. Y es un tono que se me hace súper natural. Entonces me permite, como tampoco tiene muchísima pigmentación, me permite ir creando poco a poco las capas de colorete. Y, o sea, ¿veis? A través del colorete lo que se sigue viendo el iluminador. Es una pasada. Me parece un tono súper natural que te va a servir en cualquier momento con cualquier maquillaje, no como el iluminador. Es que el iluminador lo reservaría yo para la noche, es que lo estoy viendo y súper ¡boom! O sea, me gusta, ¿eh? No me malinterpretéis, la textura es maravillosa, todo es maravilloso. Y por cierto, los coloretes, este por ejemplo a mí me gusta mucho, me parece que tiene una textura súper cremosita. Bueno, es que al tocarlo y todo se siente como lo cremosita que es, pero creo que no es de todos los coloretes, porque Olga Saviera se compró uno rojo y ese decía que no era muy cremoso, que era más bien seco y que polvoreaba un montón. Yo con este no he sentido eso para nada, así que me imagino que dependerá un poco del tono. Y esto es lo que os digo que es nuevo para mí y... ¡oh, Dios mío! ¿Qué tonos son estos? ¿Qué es esta belleza, Pat McGrath? ¡Qué preciosidad! Es la paleta Beaujolistic Vixen. O sea, mira, Pat McGrath, haces cosas muy bonitas pero con nombres muy raros. Y de hecho pone aquí, usar con precaución. Mira, no sé qué tono me gusta más de todos los que tiene. Porque es que todos. Porque es que esta cosa que varía en 25.000 tonos diferentes es alucinante. Pero es que este mate también me gusta. Entonces, creo que voy a crear una especie de ahumado con el tono este que es como granate. ¿Granate qué? Granate marrón. Lo voy a subir hacia la cuenca y luego aplicaremos cositas con brillo. ¡Wow! No voy a aplicar ni... O sea, no me esperaba esta pigmentación así de primeras. Iba a decir que no voy a aplicar ninguna prebase para el tono mate porque pienso irlo difuminando y creo que no hará falta.
para las zonas así de más detalle, es decir, hacia el lagrimal, cojo un pincelito más fino y relleno, porque si no, como con las arrugas del ojo al hacer así, se me queda marcado todo. Y lo mismo para la parte inferior. Adoro esta sombra, me parece brutal. Yo me lo dejaría así, pero como quiero probar más cosas, voy a utilizar un poquito del fijador este de sombras de Carla Cosmetics y me lo voy a aplicar por el párpado móvil. Dejo que se seque un pelín y paso a coger esta sombra, que depende de cómo la mires, tiene 25.000 colores y tonos y de todo diferentes. ¡Qué belleza! Además está siento que dependiendo de la base que le pongáis tendrá un tono u otro, es decir, si lo ponéis por ejemplo con una base negra siento que se verá diferente. Me parece brutal y siento que queda perfecto. Es que no sé si se llega a ver en cámara. Ojalá sí. No sé si ponerme un poco de flash en los ojos. No sé si así se aprecia mejor. Pero vamos, es brutal cómo se ve esto en persona. Bueno, ya que estamos, el iluminador también. Creo que está súper integrado en la zona de los ojos, pero aún así voy a coger un pelín del granate este otra vez y lo voy a aplicar nada. Un pelincín por aquí para romper el corte ese, que no se nota, yo siento que no se nota el corte, pero por si acaso. Y ahora voy a coger la sombra más clarita de todas, que es esta de aquí, y me la voy a aplicar en el lagrimal. Voy a coger un poquito de la otra para poder utilizarla y que la veáis un pelín. Que es que esta es... el tono es brutal. Y la voy a aplicar, nada, entre las dos sombras. Ya habréis visto swatches y me parece una sombra preciosísima, pero siento que si no la metí así no sabía cómo meterla. Y un poquito. Me apetece muchísimo hacerme un nómado en marrones y utilizar esta sombra, así que probablemente lo veréis en algún momento o por aquí o por stories, porque es brutal esta. Bueno, todo es brutal en esta paleta, lo sé. Y tenía que haber utilizado para esta última sombra también un poquito del fijador del Fix Potion, porque con esta última sí se me han caído cositas por aquí, pero es por mi culpa porque no le he puesto esto. Pasamos a la máscara de pestañas y voy a utilizar por un lado el primer y por otro la máscara de pestañas. Os cuento lo que dicen sobre el primer porque es como, oh Dios mío. Epic Curl es un rizador de pestañas en tubo que ofrece un efecto voluminizador y rizador de larga duración. Despídete de tu rizador de pestañas y eleva tus pestañas hasta el infinito. Creo que lo que vamos a hacer es aplicarlo en un lado sí y en otro no, así podemos ver la diferencia real. Esta base vegana para pestañas enriquecida con polvos de bambú ofrece un efecto rizador y una larga duración legendaria sin dañar las pestañas. Es fácil de aplicar y está infusionada con aceites naturales que ayudan a revitalizar las pestañas y a prepararlas para aplicar la máscara. A diferencia de otras bases de máscaras blancas tradicionales, tiene un color gris claro, más fácil de cubrir con una máscara negra que permite maximizar la pigmentación y obtener un negro profundo. Muy bien. Y en consejos de utilización pone, bueno, por un lado que apliques el cepillo en las pestañas desde la raíz hasta la punta, realizando un movimiento curvo, o sea, así, y que lo repites hasta obtener el efecto curvado deseado. Y luego ya que apliques tu máscara de pestañas, go big or go home. Y pone truco, a ver si entendéis el truco. Para obtener mejores resultados, aplica la máscara en un solo ojo mientras que se seca la base Epic Curl. Epic Curl. Entonces yo entiendo que tú te la aplicas y la tienes que dejar secar un rato. Entonces, como solo me la voy a aplicar en un ojo, me la aplico en ese ojo, en el otro aplicamos máscara de pestañas y cuando se me haya secado volvemos y aplico máscara de pestañas aquí también. Yo es lo que he entendido. Así que vamos allá. Sí que es verdad que es como gris clarito. Bueno, es como un poco azulado. Entonces, a ver. Aviso que mi pestaña es un poco curvada ya de normal.
Quiero decir, yo no tengo la típica pestaña lacia, así. O sea, de primeras, no es como que note nada. ¿Vosotros veis mucha diferencia? Bueno, sí. Sí que se ven un poco más teñiditas y un poco más hacia arriba. Vale, entonces, dejo secar esto. Y pasamos a la máscara de pestañas Go Big or Go Home, que pone que es una máscara formulada con ingredientes de origen vegetal que ofrece volumen y fijación extremos. El resultado, pestañas negro intenso con volumen espectacular y una fijación a toda prueba durante el día. No se desvanece ni deja grumos por muchas capas que apliques. La fórmula vegana de la máscara, rica en pigmentos ultra negros del emblemático tono Tropper Black, que esto es, si no estoy mal, el eyeliner, y su tupido cepillo hecho de fibras y cerdas sintéticas alcanza cada una de las pestañas y da una mirada y da a la mirada un efecto escandalosamente intenso. Ya sabéis que las máscaras recién abiertas pues no siempre funcionan igual de bien, a veces se tienen que como que volver un poquito densas. Entonces, el cepillo es así, es como bastante normal, y vamos a por este ojo que no tiene ni primer ni nada. Me gusta bastante la pestaña que me está dejando, pero sí siento que la fórmula está muy húmeda y que se tiene que secar, así que en el futuro la volveré a utilizar para poder contaros. Y creo que esta parte de aquí ya estará seca, sí. Así que vamos con la parte del primer de pestañas y así vemos la diferencia. Al estar el primer seco, es como que me cuesta más deslizar la máscara de pestañas entre las pestañas. Creo que ya os puedo decir la diferencia. Sí se nota la diferencia, y en este ojo lo que veo es que la máscara de pestañas se ha adherido mucho mejor y como que es más fácil el hecho de ir pasándola y que se vaya quedando la máscara de pestañas y vaya creando más capas. Entonces sí siento que en este lado parece que tengo muchísimas más pestañas, como si estuviese la pestaña mucho más rellenada. Y luego lo de la curvatura no os puedo ayudar 100% porque, bueno, sí siento que... ¿Creéis que se ven más curvadas en este lado o en este? Yo sí creo que están más curvadas en este. Voy a intentar ponerme otra capa aquí, a ver si conseguimos rellenarla más como aquí. Creo que sí he conseguido rellenarla un pelín más. Esta se ve como con más volumen y estas más largas. Es la conclusión que he sacado. Para los labios voy a delinear primero un poquito, poquito, como solo para definir el labio, con el tono Trophy Wife de Huda Beauty. Así, una cosa como naturalita. Pero hoy, si te marcas como el arco de Cupido de arriba, te parece otra cosa. Porque voy a utilizar esto de aquí de Benefit, que son los nuevos labiales que se llaman California Kissing. Voy a utilizar el tono Berry, que creo que va a ir bastante acorde con todo el maquillaje que llevo. Y os cuento que estos labiales, bueno, pone: es verano californiano en tus labios. Descubre nuestros bálsamos hidratantes con color enriquecidos con ácido hialurónico, mantequilla de mango silvestre y aceite de semillas de lufa para 8 horas de hidratación. Aroma cítrico, notas de maracuyá, pomelo y vainilla. ¿Listo para salir a la carretera de un viaje sensorial? Disponible en 12 tonos. Entonces, vamos a ver qué tal nos queda este. ¡Oh, sí, huele súper bien!
Sí, huele cítrico y delicioso. Y creo que queda perfecto con el este de Judá. Para ser un bálsamo tiene un montón de color. Es que el olor me recuerda muchísimo a algo. Me encanta. Vamos a hacer un resumencito de todos los productos que hemos visto. Empiezo con la base de maquillaje, que no es mi tipo de base de maquillaje para nada. Yo no siento que esto sea una base luminosa en plan, uy, qué piel más luminosa tengo. O sea, toda la luminosidad que tengo es del iluminador. Mi cara se ve mate. Es decir, igual para verano, cuando haga mucho calor, me parece un poco más luminosa, pero hoy por hoy no me parece luminosa. Me parece que va a ser la típica base de maquillaje que te dure muchísimo en la piel, porque se te adhiere súper bien, encima tiene una cobertura muy buena, pero radiante, que dice la marca, yo no la veo. Y últimamente estoy como muy de bases de maquillaje con muy poquita cobertura, entonces no es el tipo de base de maquillaje que yo utilizaría. Ahora, sé que a Leti le encantó, así que podéis ir a ver su vídeo también y veréis que dependiendo del tipo de piel que tiene cada persona, pues le gustan unas cosas u otras. Ella de hecho creo que tituló el vídeo como la base perfecta para el verano, algo así. Así que probablemente al resto de pieles no secas os guste mucho. Ahora, como corrector y tal, sí me ha gustado. Me parece que queda bastante bien y bastante uniforme todo y, o sea, creo que lo que dice lo cumple, excepto lo de radiante en mi tipo de piel. El bronceador de Armani la verdad es que me encanta porque siento que es como una cosa sutil, pero está ahí y queda precioso y me encanta y os lo recomiendo muchísimo. Y la textura que tiene es que es como una especie de medio polvo crema perfecto, me gusta muchísimo, así que esto es un 10 para mí. Luego pasamos al iluminador y quiero decir, me gusta, pero creo que me lo tengo que aplicar con más cuidadito para no ser tan exagerada o estar un poco más morena o aplicarlo en la noche, porque claro, esto durante el día es como ¡boom! Totalmente. Sin embargo, el colorete me ha fascinado. El colorete me parece que me queda muy bonito. Mira a ella echándose flores, pero siento que a mi tono de piel le queda muy bien y se integra súper fácil con el resto del maquillaje, y es que este tono queda bien con todo. Es como el típico un poco nude rosado. Tiene un punto lila, no sé si lo llegáis a notar, pero tiene un punto lila muy pequeñito, pero lo tiene. La paleta de Pat McGrath. A ver, es que esta paleta, la verdad es que desde que una de vosotras me mandó los swatches, dije, vale, la necesito tener. Me parece preciosísima y sí creo que le voy a sacar muchísimo partido, a pesar de que, por ejemplo, esta sombra así tan rosada y tal no es como muy yo, pero sí siento que queda muy bonita. Y esta, la sombra que he utilizado menos, que os tengo que hacer otro maquillaje, esta me tiene fascinadísima. Y claro que os lo recomiendo, siendo que tiene una calidad brutal y amo. La máscara de pestañas y el primer, no sé qué deciros, porque es que además ahora mismo tengo una pestaña aquí que todo el rato se me está quedando pegada y enganchada en las pestañas de abajo. Entonces cada 2x3 me la estoy notando ahí pegada y es como Dios, entonces la seguiré utilizando y os seguiré contando, pero hoy por hoy no siento que sea la máscara de pestañas que más bonitas me hace las pestañas, la verdad. Y el bálsamo este me ha sorprendido bastante porque es muy hidratante, mucho, como si tuvieses un bálsamo de labios, pero luego en realidad no sientes que lo llevas tipo gloss o algo así, pero el brillo que deja así que es un poco tipo gloss, y la verdad es que me ha gustado bastante. Este tono no es mi favorito, ya sabéis que yo no soy tanto de rosas, pero sí siento que es muy bonito este en concreto y que pues con el resto de maquillaje que llevo y así queda súper bien. Me hubiese gustado más alguno, yo creo que tipo naranjita o rojillo o algo así, seguro, o alguno nude, así que echaré un ojo a ver a los que tienen porque la textura y todo es comodísimo. Y el hecho de aplicar un perfilador antes de aplicar esto hace que se te definan un poquito mejor los labios y así también como que el bálsamo permanezca dentro. Y se me ha pasado un poco al diente. Pero bueno, por lo demás todavía. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, que de verdad espero que os haya gustado muchísimo y como siempre, muchas gracias por verme. ¡Adiós!